es correntino, triunfa en el exterior a través del arte de la fotografía. Se llama Marcelo Corrales. Estuvo durante algunos meses del año anterior en Corrientes y ahora está. Se queda justamente hasta el mes de marzo y lo elegimos también para que esté incluido en este anuario. By Corrales es una página de Facebook donde me van a encontrar mi trabajo. ¿Fotógrafo profesional o fotógrafo freelance, como vos decís? Sí, fotógrafo freelance, actualmente en la capital de Corrientes. ¿Cada cuánto venís a la Argentina, Marcelo? Estoy viniendo cada año y esta oportunidad vine en verano y por primera vez en invierno. Siempre es una linda oportunidad para reencontrarte con tus afectos. Sí, siempre es bueno volver a casa, siempre es bueno nutrir las raíces. Actualmente estás viviendo en Suiza. Sí, estoy en Lugano, en la Suiza italiana, hace 3 años. Y ahí también tenés afectos que te tiran seguramente. Sí, estoy casado con Isabela, una suiza muy, muy bonita, muy buena persona, hace 6 años. ¿Qué te motiva a la hora de tomar una fotografía? Yo creo que la fotografía más que nada la tengo que sentir. A partir de ahí creo la foto, pero más que nada tengo que sentirla. ¿Fotógrafo es un artista? Siempre, siempre hay que sentir. Hay todo tipo de fotógrafos. Yo me considero un artista de la fotografía. ¿Recorres el mundo con la fotografía? Tengo la gran suerte de que me puedan contratar en diferentes partes del mundo y gracias a eso puedo mostrar mi arte, puedo descubrir y le puedo mostrar también a la gente a través de By Corrales. ¿Quiénes te contratan, Marcelo, en diferentes lugares del mundo? Es bastante diverso porque de acuerdo al tipo de trabajo que haga, desde empresas, instituciones, books personales, puedo hacer books para niños, eventos, como por ejemplo aquí en la Argentina, recientemente me contrató el gobierno del Chaco para estar en la Bienal, y por el cual van a hacer un libro a través de mis fotos. Es muy, muy diverso. Cuando estás en Suiza, ¿qué extrañas de Argentina? Extraño a mi hijo, que lo tengo acá, y luego no extraño lo que quiero, es una frase que tengo. Porque como sé que lo puedo tener, simplemente vengo y lo disfruto. Cuando estás en Argentina, ¿qué añoras de Suiza? Lo mismo, extraño a mi mujer, que es lo que amo, y luego disfruto, yo siempre disfruto de lo que tengo, no de lo que no tengo. ¿La fotografía surgió por qué? ¿Con qué necesidad? Con una necesidad de comunicar, como siempre. Quiero mostrar lo que mis ojos ven, quiero mostrar lo que mi corazón siente. ¿Hiciste radio, hiciste conducción? Y trabajé aquí en Argentina 10 años como conductor de radio y fue una experiencia maravillosa en mi vida. ¿Te gusta cosas nuevas, te gusta ir innovando? Entonces, dentro de unos años, ¿cuál será la propuesta? Y espero vivir toda la vida de la fotografía. Sé que estaré toda la vida ligado a la fotografía. Lo demás, siempre que tenga que ver con comunicar, siempre que tenga que ver con mostrar, yo estaré metido en eso. ¿Recordamos tu página de Facebook? En Facebook me encuentran a través de By Corrales. Se escribe B larga Y, Corrales. Ahí los espero.